Muy, pero muy buenas tardes, amigos. Mi nombre es Antonio Batemarco. Bienvenidos a Cuna de la Noticia TV, un espacio de reflexión semanal sobre lo que sucede en Rosario y la región, basado informativamente en el portal de noticias cunadelanoticia.com. Bueno, en esta edición tendremos un programa especial dedicado a la radiodifusión rosarina, la radiodifusión local, pero vista desde el emprendedurismo. Y qué mejor que hablar con dos emprendedores, con dos desarrolladores de su propia marca personal en este campo tan complejo como es el de la comunicación rosarina. En primer lugar, hablaremos con Carlos Soldi. Él es titular de la FM Wox 88.3 de la ciudad de Rosario, una radio que ya tiene sus años en este lugar y que viene apostando a renovarse siempre, no solamente en cuanto a su programación, en cuanto a la música que pasa, sino también en cuanto a la tecnología. Es una de las radios, sino la más tecnologizada de la ciudad de Rosario. Bueno, con él hablaremos sobre esto y sobre cómo es también emprender en una ciudad tan complicada, en una plaza tan complicada como Rosario. En la segunda parte del programa hablaremos con otro radiodifusor, otro emprendedor. Nos referimos a Fito Julián Navarro, Rodolfo Fito Navarro. Él es titular de la FM Horizonte 91.7 de la ciudad de Rosario, una persona que desde hace varias décadas viene apostando a este lugar con su propia marca, Horizonte, Radio Horizonte, con una propia impronta dedicada en este caso a la música de los 80, pero también con contenido periodístico, a diferencia de otras FM que solamente pasan música. Bueno, con él hablaremos sobre lo que tiene preparado para el 2020, pero también lo que se viene en materia radiofónica, ¿no? ¿Por qué? Porque la ciudad de Rosario evidentemente está cambiando y cambia los signos políticos que de alguna manera condicionan o terminan condicionando el andar de los medios. Así que será un programa interesantísimo el de hoy para hablar sobre la radiofonía local desde dos miradas diferentes, dos miradas de radiodifusores y emprendedores. Así que ya sin más, vamos a los auspiciantes y al regreso, el primero de los diálogos. Cunadelanoticia.com, donde nace la información, siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. Cunadelanoticia.com. Participación, estabilidad laboral, capacitación, servicios al afiliado, dignidad del trabajador. Citratel, el sindicato de las telecomunicaciones. Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario. Secretario General Oscar Barrio Nuevo. San Luis 2145 Rosario. Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados de Transporte de Cargas y Logística de la Provincia de Santa Fe. Gremio de la Federación Nacional de Camioneros. Juan Chulich, Secretario General. Hugo Moyano, Conducción. Transparent.com.ar, el e-commerce más avanzado del mercado. Transparent.com.ar. La Maltería de la Avenida. Buena comida. Cerveza bien fría. Y excelentes precios. En Paseo Pellegrini. Maltería Avenida. La Maltería de Avenida Pellegrini 1280. Carlos Soldi, titular de FM Wox 88.3 de la ciudad de Rosario. Un gusto que estén en el programa. Gracias, Antonio, por la invitación. Bueno, sos un emprendedor, un radiodifusor que apuesta a la ciudad de Rosario con una marca propia desde hace bastantes años. 10 años. Sí. Bueno, casualmente hace poquito cumplimos los 10 años y bueno, estamos orgullosos de llevar todavía el estandarte de Wox. ¿Qué significa Wox? Qué buena pregunta. Sí, qué buena pregunta. Porque el nombre Wox, cuando buscábamos un nombre, queríamos algo que sea cortito, que utilice el www, que era justo el momento de www.divisionía, toda la era digital. Y bueno, yo siempre digo que bueno, la W era la que comenzaba con el con escribiendo en ese momento. Ahora ya se obvia el W, uh-huh. Pero en ese momento era la W que era el fuerte del momento. World bueno, Wide Web. Sí, empezamos a buscar, que yo encontré, me gustó un nombre que era WOMP, que era como el corazón en japonés, es como el corazón de donde nace la música, donde nace como el útero sería. Pero bueno, vos ponías WOM y se te iba todo a Japón porque era una palabra muy fuerte usada allá. Y empezamos a cortar letra, a buscar, y bueno, no significa nada en realidad, Wox. Bueno, también tiene que ver con Vox, en latín, que significa voz. Sí, pero me parece que no tiene nada que ver, no. Fue jugar, no fue pensado. No, fue jugando con letras y,
Y como es, y bueno, buscábamos eso, la que tenga fuerza el nombre cuando se nombraba. Siempre apostando a nuevas tecnologías, ¿no? A, de alguna manera, invertir en tecnología para la radio. Algo con lo que algunos no están de acuerdo, ¿no? Porque para muchos la radio es esa cosa de la voz en off, ¿no? Sin imagen. Pero vos, al contrario, vos te adaptás al siglo XXI. Bueno, yo vengo de la música. De ahí nace. Yo tengo otra radio en el pueblo donde soy, digamos, original. De Alcorta. De Alcorta. Y la radio arrancó, mi propia radio, ya en el 2004. Tiene más años que la de acá de Rosario. Cuando, bueno, vengo a Rosario, que bueno, salimos del pueblo, quería, bueno, obviamente, seguir impulsando el proyecto de radio. Y yo siempre fui vanguardista en ese sentido. Y yo sabía que las cosas siempre van mutando, se van. Uh-huh. Se van. Y bueno, y nosotros como somos la generación que queríamos ver, ¿entendés? Y a ver cómo se hace esto, a ver cómo se hace lo otro. Entonces, bueno, me parecía que era importante que la gente vea cómo se hacía la radio. Cuando antes la radio se ocultaba, eso sí, la idea de que la gente se imagine. Si estaba bueno jugar con el pensamiento de la gente. Si el famoso radio teatro era, uh-huh, era fuerte. Bueno, hoy no, hoy la gente decía, a ver, ¿cómo es este chico? ¿Cómo está? ¿Qué tiene? Entonces, bueno, empezamos a jugar con lo que era imagen. De hecho, la música antes era solamente música y, uh-huh, después empezaron a venir muy fuerte el tema de los videoclips, es decir, la música con acompaña de video. Entonces yo decía que la radio tenía que seguir esa línea, y bueno, y aparece YouTube en ese momento, donde YouTube empezó a ser muy fuerte, porque cuando vos buscabas una canción, la buscabas directamente en YouTube, y ya YouTube te mostraba la canción con el video. Claro. Entonces, bueno, yo sabía que la dirección era esa, y bueno, le empezamos a apostar fuerte a eso, obviamente sin ningún patrocinio, todo fue y sigue siendo a pulmón. A pulmón. Realmente cuesta un montón en Argentina invertir, y más en la tecnología, que es todo de afuera y se hace difícil. Pero más, bueno, en Rosario. Y en Rosario. Esto corre por mi cuenta, pero más en Rosario. Sí, complicadísimo. Pero bueno, seguimos con el proyecto. Adelante. Claro. Bueno, es una apuesta fuerte, ¿no? Porque siempre la relación costo-beneficio no siempre se sale ganando, ¿no? La de invertir más tecnología. Hasta ahora no salimos ganando nunca. Claro. Pero bueno, la idea es seguir apostando. Sabemos que en algún momento va a llegar. Claro. Alguna manito de algún lado siempre vamos a tener, porque la idea es decir, aposté fuerte a Rosario porque me parece que Rosario tiene, pues yo podía ir a cualquier lado, si saco, claro, desde que saco mi pueblo puedo ir a Córdoba, a Buenos Aires, a otro país. Y me gusta Rosario porque Rosario tiene algo que otras ciudades no lo puede tener ni comprándolo, que es la belleza de las mujeres. ¿Sí? Rosario tiene muy buenas mujeres y eso no se compra. Eso, sí, puede tener el mejor ciudad con mejor asfalto, pavimento, todo lo que quieras, pero la mujer no la compras. Y yo creo que ahí Dios creó lo más bello que la mujer. Y bueno, entonces dije, hay que trabajar acá. Y bueno, todavía no puedo, digamos, darle una vuelta de rosca al, uh-huh, proyecto, una cuestión económica, pero cuando tengamos la financiación va apuntado por ahí. Sí, y bueno, al turismo y todo lo demás. Bueno, ahora justamente están en un emprendimiento que incluye un espacio de coworking, se han trasladado, ¿no? Justamente de donde estaban antes, en Galería Libertad. Galería Libertad, ahí en Microcentro, al lado de, claro, de un centro comercial muy grande. Ahora a Colón 1518. A Barrio Martín, ahí en el corazón de Barrio Martín, uh-huh, frente a la Placita Bélgica. Es Colón 1518, que es una esquina que tiene tres niveles y la radio está en el nivel subsuelo. Y en planta baja va a haber un, llamémoslo un Zoom, como para decir un espacio, donde bueno, de ahí donde queremos empezar a trabajar y ver si podemos hacer una vez por todas el proyecto inicial, que ya lleva 10 años. Claro. Que se vaya funcionando presentaciones de libros, desfiles, digamos. Encararlo por el lado cultural también, sí, de la producción cultural. Cultural, música, obviamente. Y bueno, muy relacionado a la ciudad de Rosario, lo cultural también. Por eso elegí Rosario cuando tuve que salir. Dije, Rosario tiene algo mágico, que es la cultura, tanto de música, de escritores, lo que sea, que está muy bueno y hay que promocionarlo. Claro. Sí, me encantaría llegar a ser tener un producto a nivel federal. Sí, ese sería mi meca. Pero como está muy, muy difícil. Es decir, todo sucede de la General Paz para allá. Uh-huh. Donde se olvidan de las noticias de acá. Entonces quiero trabajar fuerte para eso. Y en cuanto al contenido de los programas, ¿qué es lo que se privilegia siempre? ¿Cierta línea editorial, el contenido del programa, digamos, en sí, o a veces lo económico? Porque son variables que están en juego. Sí, bueno, lamentablemente siempre rondamos en lo económico porque hay que mantener toda la estructura y ahora va a ser, digamos, más
fuerte la apuesta. La inversión. La inversión también. Entonces, lo económico siempre te condiciona y te corre un poco de la línea que uno quiere. Nos pasa todo. Pero también siempre le buscamos la vuelta del contenido y de que un programa no esté pegado a otro, que perjudique un programa al otro. Si nosotros hoy estamos vendiendo los espacios, uh-huh, hacemos partícipe a todo el mundo. Si la radio es una radio abierta, no tiene ninguna bandera política, no tiene nada así. Y vos lo uh-huh, sabés muy bien que puede ir cualquier persona y hablar y hacerse cargo de lo que dice. Y nosotros, bueno, tratamos de manejar un poco el tema de música, ¿sí? que la música no se nos vaya de las manos, uh-huh, pero siempre que haya una lógica se puede hacer. De hecho, estuvo en un momento el Patón Guzmán, uh-huh, y fue muy divertida esa época. Y el Patón Guzmán, cada vez que iba a entrenar a la canchita de Newt, pasaban por una zona donde se perdía la Vox y entraba una radio de cumbia. Entonces ellos lo hacían al aire, es decir, nosotros le decíamos cero cumbia. Entonces ellos en un momento hacían el bloque de cumbia, porque era lo que le representaba a ellos cuando iban escuchando la Vox, y pasaban por ahí y se les mezclaba la otra radio. Entonces, en joda o en un tinte así divertido, era la interferencia que se metía la cumbia y ponían dos temas de cumbia dentro de toda una programación que no queríamos que pongamos, claro, cumbia. Pero siempre buscamos la vuelta. Tengo que hacer una pregunta para finalizar, poco Dale. Feliz, pero ¿muere la radio? ¿No? Algunos analistas dicen que muere. ¿O se reconvierte? Qué buena pregunta. Dos preguntas que las tenés en el ángulo. Para mí la radio no muere porque lo que nunca va a morir es el contenido. Contenido. Puede morir la transmisión de radiofrecuencia, de aire, y mutamos al digital, pero uh-huh, si formato de hacer radio siempre va a estar. Porque lo importante es el contenido. Sí, la gente se equivoca que siendo, a veces, pensando que tenés una radio, tenés todo y no. A veces puede tener todos los transmisores, todos los micrófonos, pero lo más importante es el contenido. Sí, la gente que va a hacer, que se sienta delante del micrófono. Yo por eso no me siento delante del micrófono. Es muy raro esto, que yo esté sentado acá. Pero, como es, hay que saber para estar sentado delante del micrófono. Y eso no va a morir nunca, el contenido nunca va a morir. Bueno, larga vida a la radio, entonces. Sí, totalmente, al menos que nos quedemos mudos. Muchas gracias. No, gracias a vos y a toda la audiencia. Allí pasaba la palabra de Carlos Soldi. Ahora vamos a un corte en Cuna de la Noticia TV. Vendemos y regresamos. La Maltería de la Avenida. Buena comida. Cerveza bien fría. Y excelentes precios. En Paseo Pellegrini. Maltería Avenida. La Maltería de Avenida Pellegrini 1280. CunaDeLaNoticia.com. Donde nace la información. Siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. CunaDeLaNoticia.com. Participación, estabilidad laboral, capacitación, servicios al afiliado, dignidad del trabajador. Citratel, el sindicato de las telecomunicaciones. Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario. Secretario General Oscar Barrio Nuevo. San Luis 2145 Rosario. Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados de Transporte de Cargas y Logística de la Provincia de Santa Fe. Gremio de la Federación Nacional de Camioneros. Juan Chulich, Secretario General. Hugo Moyano, Conducción. Transparent.com.ar. El e-commerce más avanzado del mercado. Transparent.com.ar. De regreso del espacio publicitario, grabando como siempre desde las instalaciones del bar La Maltería de la Avenida de Pellegrini 1280, casi esquina Entre Ríos de la ciudad de Rosario. La Maltería de la Avenida, buena comida, cerveza bien fría y excelentes precios. La Maltería de la Avenida, Pellegrini 1280, casi esquina Entre Ríos. Bueno, ahora vamos al segundo de los diálogos, el que manteníamos con otro radiodifusor, otro emprendedor de la ciudad de Rosario. Nos referimos a Fito Navarro. Fito Navarro, titular de FM Horizonte 91.7 de la ciudad de Rosario, un gusto que esté en el programa. ¿Qué tal, amigo Antonio? Bueno, hablamos todas las tardes en el programa. Todas las tardes. Con la columna nacional e internacional, y bueno, ahora estamos en la tele. Un placer, como siempre, en este caso, para hablar de la radiodifusión. Vos sos un radiodifusor, pero también emprendedor. Exacto. Con una marca propia, siempre apostando a lo propio de la ciudad de Rosario, un lugar complicado para hacer de todo, incluyendo la comunicación. Sobre todo radio. ¿No? Sobre todo radio. Sobre todo radio. Hace 27 años que está la radio. 27. Y bueno, hemos pasado de todo un poco. Todos los gobiernos, de todo un poco se ha pasado. Pero bien, bien, contentos. Es lo único que sé hacer a esta altura. Y bueno, y este año se abren grandes posibilidades de hacer buenas cosas.
en la radio. 27 años. ¿Cómo empezaste y cuándo empezaste? Uy, empezamos hace muchos años, cuando estudiábamos locución y estábamos en una radio. Esa radio aumentó desmedidamente el precio del espacio y bueno, se desprendieron dos programas, uno fue el de Hugo Caña y otro el mío, y nos fuimos y bueno, y cada uno puso su radio y a partir de ahí, bueno, un montón de cosas, ¿no? ¿Año? Uy, ya no me acuerdo. Hace mucho tiempo. Sí, hace mucho. Hace mucho tiempo. Años, hace muchos. Pero bueno, hubo un momento de furor de las FM de los años 90. ¿Tenía que ver con eso también? Sí, cuando nosotros pusimos la radio era tremendo. Pusimos una radio de rock nacional y no, uh-huh, no había en ese momento. Y bueno, después Mariatti puso su radio con rock nacional también. La RTL. Claro, y después nos dividíamos la audiencia. El de ellos era un rock más duro y el nuestro era un rock más blando. Claro. Como lo que sería la radio de Buenos Aires, que mucho tiempo después se hizo. Y bueno, fue un furor, realmente fue un furor. Ahora, desde aquella época de la FM, donde había un puñado de FM en Rosario, principalmente las que tenían que ver con las AM, más algunas otras que estaban haciendo, ahora que hay como 300, aproximadamente, sí, 300 radios en Rosario, ¿qué ha pasado, no? ¿Se desarrolló el sistema? Sí, digamos, pero hay algunas que tienen su personalidad y bueno, y crecen y, uh-huh, y están ahí, tienen su audiencia. Nosotros tenemos nuestra audiencia, y que fue ganada con el tiempo, con un montón de programas, creciendo día a día. Este año va a crecer mucho más la radio, porque se incorporan un montón de personajes de la ciudad a trabajar en la radio. Ahí vamos a ir a continuación. Cambiamos de lugar, estamos en Córdoba, en Maipú, que, uh-huh, bueno, eso nos beneficia porque estamos cerca de todo. ¿Córdoba al cuánto? Córdoba al 900, 951. 951. Un viejo edificio, el primer edificio. ¿Oficina? De oficinas. Oficina 16. Oficina 16. El primer edificio de oficinas de la ciudad. En plena peatonal. Exactamente. Hermosas instalaciones de por sí. Ahora, ya vamos a ir a lo que tienen planificado para este año. Pero siempre apostar a la marca propia, ¿no? Siempre, sí, apostar a la marca propia, sí, en un lugar complicado como Rosario, pero donde no muchos apuestan a marcas propias. Es más, hubo una tendencia de traer franquicias de otros lados. Sí, de hecho se han traído y hay muchas radios que son de Buenos Aires. Esta era una franquicia hace muchos años. Uh-huh. Después la radio de Buenos Aires la cerró, Abelita Fortabat era la dueña. Y pero ya digamos es tuyo. Y ya habían quedado distribuidas en todo el país las FM, ¿no? Uh-huh. Aunque la nuestra siempre fue distinta, muy distinta a la que fue aquella radio. Tiene una personalidad particular, mucha música de los 80, pop de los 80, ¿no? Sí, mucha pop música de los 80. Synth pop de los 80. Sí, mucha música de los 80, de los 90, le incluimos rock nacional y algunos temas latinos también. Sí. Es bastante variada. ¿Por alguna cuestión en particular eso? ¿Hiciste algún estudio de mercado o te pareció que...? No, me pareció que allá había muchas radios de los 80 que eran, uh-huh, fanáticas de los 80. Nosotros no queríamos fanatizarnos con nada, sino poner música de los 80, pero también había rock nacional de los 80 bueno. Claro. Y también había algunos latinos interesantes como para pasar. No discriminar, no decir, bueno, nosotros queremos ser exclusivos y pasamos nada más que esta música. Queríamos que la radio sea más popular. Creemos, uh-huh, en una audiencia, es una audiencia más popular la nuestra. Claro. Ahora, no solamente pasar música, sino también tienen contenido lo que tiene que ver, sí, con, claro, el periodismo. Sí, sí, claro. De eso se trata. También, insisto con esto, es una radio popular. Generalmente si es una radio popular pasa cumbia. No, la nuestra es una radio popular que pasa otro tipo de música. Claro. ¿Quiénes vienen este año? Y ahí estamos. Estamos peleando a ver si viene Batemarco, pero no... Se hace igual complicado. Igual estoy ahí. Siempre estoy. Se hace complicado. Hace años que queremos traerte, pero no. Estás bien trabajando en tu radio. Siempre, igual siempre estoy a disposición, ¿no? La verdad es un placer participar del staff. Viene un montón de gente, todavía no están los contratos firmados, pero viene un montón de gente que va a ser muy interesante para la radio. ¿Se firma el contrato hoy en día? No, de palabra. Sí, se firma. Con alguna gente sí. Con alguna gente sí. Hay que firmar un contrato por una cuestión de seriedad. De seriedad. ¿Cierto? Pero creo que va a ser muy interesante, va a ser muy ecléctica la radio. ¿Tenemos algún nombre? Bueno, podemos ir adelantando. El más interesante, vos ya lo conocés, ¿no? Que va a ser un placer trabajar con Daniel Alear, la verdad. Un periodista insigne. Sí, no, va a ser un placer trabajar con él. Un periodista que yo lo he escuchado de toda la vida. Y ahora que esté en nuestra radio va a ser muy interesante. Y en un horario muy interesante, ¿no? Claro. Él eligió todo, lo que quería hacer. De 20 a 21. De lunes a viernes, 20 a 21. Es un horario
raro, ¿no? Para hacer un programa periodístico, pero bueno, creemos que va a ser muy bueno. No, y además con una opinión propia, que uno puede compartir o no, pero una opinión propia, porque claro, por allí las FM se han caracterizado por pasar música y por allí leer algunas noticias, pero sin opinión propia. Ustedes siempre se destacaron en eso, la opinión propia. Sí, acaba, inclusive empieza un programa también de 8 a 10 de la mañana, todos los días, que es muy interesante. Bueno, hay unas cuantas cosas interesantes. Seguimos nosotros a las 5 de la tarde. Este año va a ser reencuentro. Muy bueno. Exactamente. Reencuentro. Hay algunos programas de música house también que incorporamos este año, que son muy buenos. Así que bueno, hay expectativas. ¿Y cómo está? Te lo tengo que preguntar, pero ¿cómo está el financiamiento de la ciudad de Rosario? Es complicado. Difícil. ¿Financiamiento privado, financiamiento público? ¿De cuál te nutrís más? Del privado. En estos años de socialismo nunca un centavo de parte de la provincia. La municipalidad un poquitito por ahí, que nada. Pero la provincia jamás. ¿Y a partir de ahora? Veremos, todavía no sabemos. Ojalá que sí, ojalá que ayuden a todos los medios. En algunos medios ponen tanta plata, que no poner un poquito en los pequeños medios es bastante injusto. Otra pregunta que te tengo que hacer para finalizar. Sí, ¿cómo no? ¿Muere la radio? Nunca. ¿O se reconvierte? Nunca, jamás. Estaba leyendo un libro de algunos analistas dicen que se muere. Yo creo que no. Puede morirse el diario de papel, pero la radio jamás. La compañía que te da la radio, y además ahora con nosotros hacemos los programas y se televisan. Vos lo podés ver por Facebook, lo ves por Instagram. La nueva tendencia. Es la nueva tendencia, pero jamás, la radio jamás va a morir. Cambia el formato, cambia la forma de hacer radio, pero no, jamás va a morir. Es decir, la magia de la radio nunca. Fito Navarro, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Punto final para otra edición de Cuna de la Noticia TV, amigos. Excelente programa hemos tenido el día de hoy, repasando la trayectoria de dos radiodifusores, dos emprendedores comunicacionales de la ciudad de Rosario. Recuerden que las entrevistas que hacemos en este envío televisivo semanal, después pueden verlas reproducidas así mismo en nuestro sitio web, cunadelanoticia.com. Allí encontrarán la mejor y más completa información sobre Rosario y la región. Cunadelanoticia.com, sitio totalmente renovado. Sin más, nos despedimos hasta el próximo viernes a las 19 horas por Canal 19 de Cablevisión, 6 Digital y 10 de la ciudad de San Lorenzo. Será hasta el próximo viernes.